de hoy hemos preparado un mapa para traeros en el día de hoy, donde salen los huevos señalizados, el mapa definitivo. Este sería el mapa de Domi desde arriba con todos los huevos señalizados. Tú me estás viendo a ver si el recorrido es real y funciona, ¿no? Pues sí que funciona, vais a conseguir todos los huevos del mundo, que lo sepáis. ¡Hola chicos Cuba! Yo soy Luli y aquí estamos en Adomi con Derran Kalialy. ¡Aló! ¡Aló! ¡Bravísimo! Y en el día de hoy os traigo el vídeo esperado, el vídeo deseado, el vídeo que más habéis buscado. Y es que os traemos tips para conseguir un montonazo de huevos súper rápido, ¿vale? Entre esos tips os decimos básicamente cómo podéis conseguirlo más fácil, cuál es la mejor ruta. Y aparte hemos preparado junto, bueno, gracias a algunos lulitos que me han ayudado, hemos preparado un mapa para traeros en el día de hoy donde salen los huevos señalizados, para que sepáis dónde tenéis que conseguirlos. Y aparte de enseñaros ese mapa, que vais a poder hacer una fotografía o verlo cuando lo necesitéis de mi vídeo, pues os voy a enseñar también cuál es el recorrido que he puesto yo, que creo que es el más fácil, ¿vale? Para que consigáis muchos huevos y podáis compraros muchas mascotas. De Rank, ¿estás preparado? Yo creo que sí. Vale, pero os voy a decir rápidamente que podéis seguirme en mis redes sociales, que las tenéis por pantalla ahora mismo, por mi canal de directos, que lo vais a pasar genial, que podéis seguir usando el Star Code de Sotaluli en vuestra compra de Robux, que se agradece un montón, como creadores de contenido, y que os podéis suscribir todo el mundo y comprar nuestro libro Luli y De Rank en busca del gato mágico. Mientras nos vamos a la zona de los huevos, voy a decir rápidamente que quiero que me perdonéis ya, ¿vale? Por la luz que traigo en el día de hoy. Básicamente no me funciona uno de los focos y solamente puedo depender de uno, con lo cual sé que se me ve un poquito extraño, ¿vale? O sea, sé que se me ve como media cara iluminada, la otra media, ¿no? Y se me ve extrañísima, pero no he sabido cómo arreglarlo, así que lo siento. ¿Qué pasa, Derran? Han vuelto el desierto. Efectivamente. Y bueno, básicamente, ¿vale? Estaréis viendo por pantalla ahora mismo el mapa definitivo. Este sería el mapa de Adomi desde arriba con todos los huevos señalizados, ¿vale? Como podéis ver, aparece el huevo número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ese básicamente es el recorrido que vamos a usar en el día de hoy, Derran. ¿Estás preparado para ello? ¡Aló! Yes. Vale, yo voy a poner el mapa aquí en pequeñito, aunque bueno, básicamente dudo mucho que lo veáis tan en pequeño, pero yo igualmente lo dejo para que lo tengáis claro. Y básicamente quiero decir varias cosas, ¿vale? Los huevos no se pueden pillar con coches. Bueno, sí se pueden con algunos, con las motos, etcétera, pero con lo que son coches grandes se buguea y no deja pillarlos, así que mi recomendación es que cuando vayáis a pillar huevo lo hagáis mediante un coche, porque probablemente se os vaya a buguear. Así que mi recomendación, ¿vale?, sería que uséis una mascota voladora y en caso de no tenerla uséis unos patines, que también está bien. Y si tenéis pues una Delta o alguna cosa de Robux también está bien. Vale, pues vamos a seguir el mapa. Empezaría con el número 1, que sería este huevo de aquí. Seguiríamos con el número 2, que es este huevo de aquí, ¿vale? En el escenario tenemos otro, ¿vale? El huevo número 3, que sería ni más ni menos, efectivamente, el que está dentro del columpio. Ahí está. El número 4, que estaría en esta zona de aquí. El número 5, que estaría ni más ni menos que al lado de la tienda de bebés. El número 6, ¿vale?, que estaría básicamente en la zona de aquí. Ahí está, dentro de las aguas termales, en la zona esta de la casa de madera. El número 7, tú me estás siguiendo a ver si el recorrido es real y funciona, ¿no? Pues sí que funciona, vais a conseguir todos los huevos del mundo, que lo sepáis, ¿vale? Este sería el número 8, este sería el número 9, ¿vale? Voy comprobando el mapa, que lo estoy haciendo bien, efectivamente. Ahora nos vamos al 10, 11, 12. Están básicamente en la zona del camping, ¿vale? En la zona del camping tenemos, en la zona de la roca de aquí arriba, uno, como podéis comprobar, ya lo estamos viendo de lejos, ¿vale? Tenemos el huevo número 11, o el número 10, ¿vale? El número 11 está aquí, encima de la hoguera, y el número 12, ¿vale?, está dentro de la tienda de campaña. Ahora seguimos con el número 13, que es ni más ni menos aquel que tenemos en el tronco. Ya lo estáis viendo encima del tronco, de Rank, ¿lo ves? Sí. Ahí está. Vamos, y luego, vamos. Este es el recorrido que yo he montado, ¿eh? Que a lo mejor hay algún recorrido que os funcione mejor que el mío, no lo sé, pero bueno. Caso, luego tendríamos el número, no sé qué número es, la verdad, el número 14. Ahí lo estamos haciendo bien. El número 15, ahí está. El número 16, que está aquí dentro. Y el número 17, que está entre la heladería y la pizzería. Vale, ahora avanzamos por el puente. Ahora sí tenemos que pillar el del puente. Nos vamos al número... ¿En cuál estamos ya? El 18, ¿no? El 18. Sí. El 19, que está aquí en esta zona justamente. El 20. Ahí está. El 21, efectivamente, que sería el del puente de aquí. El 21. Espera. Estamos en el 21. Espérate, porque aquí tengo puesto el 22, creo. O sea, no, lo tengo bien. Ah, vale, espera. Aquí detrás del cole hay uno que no lo he pillado. Ahí está. Encima de la tienda tenemos otro. Luego recogeríamos estos dos, ahí está, recogeríamos también el de aquí arriba, es que lo he hecho un poquito al tuntún, la verdad.
recogeríamos este, cogeríamos el del otro puente que tenemos aquí y ya nos iríamos a los últimos huevos, que son los que están arriba. Espérate, ¿me falta? El del centro, este. ¿El del centro cuál? Ah, no lo he pillado, este, jolín. Este. Vale, faltaría este huevo del centro y ya los dos últimos están en la zona de arriba. Los tenemos justo en la entradita a la zona del castillo y creo que en la salideo, ¿eh? La verdad, he hecho esto, este recorrido lo he hecho dos veces para prepararlo para vosotros, pero la verdad es que no estoy teniendo mucho tiempo para farmear y la cosa está un poco crazy, ¿vale? Tendríamos aquí el que nos faltaría y el otro ahí, ¿vale? Ya tendríamos nuestros 30 huevos. Esto lo hemos hecho en una cantidad de 2 minutos, ¿vale? 2 minutos este recorrido, el cual he hecho más lento porque obviamente os lo quería mostrar absolutamente todo, ¿vale? Entonces, como tips principales tenéis el mapa, que como ya os he dicho es este de aquí. Lo voy a hacer un poquito más grande para que lo veáis de nuevo por si queréis sacar una foto, o si no, cada vez que queráis verlo venís a mi vídeo y lo pausáis en este momento, así podéis tenerlo, ¿vale? Como podéis ver, tenéis el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenéis todo, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, se contar, ¿vale? Básicamente, como podéis ver, lo estoy diciendo porque lo tenéis por orden. Si os fijáis en el mapa está bien ordenado, lo que pasa es que os tenéis que fijar en que está la perspectiva desde arriba. Y es por eso que a lo mejor es un poco lioso al principio, pero en cuanto penséis que está la perspectiva desde arriba y que la perspectiva empieza justamente en la zona de aquí, donde está el huevo, yo creo que os vais a aclarar muy rápido. Yo lo veo bastante bien hecho. De todas formas, dejadme comentarios qué os parece. Y ahora, ¿vale? Aparte de deciros el tip este de que si tenéis mascota voladora, tenéis que ir con una mascota voladora porque creo que es lo que os va a hacer que vayáis más rápido. O si tenéis patines, con patines está bien, pero sí que es verdad que al final hay zonas a las que a lo mejor te cuesta un poquito más acceder, ¿no? Como, cierto, yo que sé, como los huevos que están encima de algo o los huevos que están dentro de algo. Por eso yo recomiendo mascota voladora, que no vehículo, ¿vale? Porque hay algunos vehículos, como ya digo, que no te permiten recoger los huevos. De hecho, el vehículo nuevo que tenemos de huevo, cuando tú pasas por encima de un huevo, no lo recoge, ¿vale? Pero sí que es verdad que, según me habéis comentado, hay motos y cosas que sí te dejan. Es como que algunos te dejan y otros no te dejan. Es un poquito a la suerte. Y ahora, después de daros estos tips, que espero que os hayan servido y que os haya servido el recorrido para conseguir un montonazo de caramelos, vamos a ver un poquito la zona de desierto antes de despedir el vídeo, porque obviamente que será lo de siempre, ¿no? En plan, no habrán puesto nada nuevo. No viene la ilusión. Lluvia. No lo sé. O sea, es que todavía no han hablado 100% de la lluvia, ¿sabes lo que quiero decir? O sea, dijeron que le iban a poner un emoticono de una nube. Es verdad, lo pusieron, pero no sé, no lo sé, Darran, no lo sé. Vale, Buster nos dice: oh, amigo, los vientos trajeron el mal a esta isla, el río se secó y arena solo dejó. Lo ves, estamos en temporada de sequía. Disfruta del sol, deja que brille sobre ti todo el día. Es bueno para el alma, confía en... Después de este frío invierno, it's no sé qué, vale, en inglés, ¿vale? No sé qué me ha dicho, pero bueno, como podéis ver, tenemos las recompensas de... Bueno, las recompensas no. Bueno, sí, recompensas. Bueno, tenemos cosas, ¿no? De la zona egipcia, la cual ya tenemos, supongo que, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto solía ser? ¿48 horas o 72? 20 horas más. Ah, 20 horas. Ah, pues entonces mira, son un día, ¿no? Porque la pusieron ayer. No, un día, no, no. Dos días, no sé contar. Creo que dime. Es 36 horas, creo. Puede ser, dime. Aquí sale un cartelito para el que lo quiera mirar. Ah, vale, si queréis ver, vale, pues aquí tenéis el cartelito de cuánto tiempo le queda. Y bueno, básicamente esto es lo que tendríamos en el día de hoy. Creo que voy a estornudar, estoy un poco sufriendo. No voy a estornudar. Ha sido una falsa alarma. Estaba ahí, estaba ahí. Pero bueno, no tenemos nada nuevo en la zona de desierto. Yo siempre vuelvo porque da la sensación de que a lo mejor puede ser tengamos algo nuevo, igual que cuando pusieron la zona de desierto y luego cuando la volvieron a poner tuvimos el gato Abisinio, pero no es el caso, Berrank. No es el caso. Oye, ¿qué te ha pasado en la cabeza que no te he preguntado? Ah, es así. Mi cabeza es así. Bueno, como la vida pues real. Eso te iba a decir. No quería ser yo quien lo dijese, pero lo iba a decir. Chicos, la verdad. Mi vida ha sido muy trágica. No me caben las gorras. Eso es verdad. No le caben las gorras y tampoco le caben los antifaces. La gente se piensa que exagero. No, lo digo en serio, no me cabe. Tiene la cabeza muy grande. Lo que pasa es que como tienes mucho pelo, puede pues no ser, se nota algo de eso. Vale, pues ha empezado otra búsqueda y si quieres la hacemos ya para terminar el vídeo. Otra búsqueda rápida. Rápidamente. Vale, voy a intentar seguir. ¿Qué? Empezamos en el mismo sitio a ver quién acaba antes. Vale, una, dos y tres. Venga. Vamos. Oye, pero que he dicho eso y has dicho. Sí, espera. me da la vuelta. Ah, bueno, yo no lo he visto, pero bueno. Vale, rápido. Seguro que hay uno que se me olvida. Es que siempre hay alguno que se me olvide. Tengo que revisarlo. Oli, tengo que revisarlo porque no me doy cuenta. Vale, tú vas con el ala delta, ¿no? Cada uno va con lo suyo. Ok. Vale, voy a pillar este de aquí. Seguro que alguno me dejo por el camino y luego no sé cuál es porque tengo que seguir el mapa. Por eso es importante el mapa que os he hecho. Porque realmente... ¡No! ¿Qué pasa? No lo he cogido. Oh, perdiste el tiempo, Derran. ¡Qué pena! Es verdad. Sobre todo en la zona que más me lío, Lulitos, dejadme en comentarios si os pasas en la zona del centro. Es como que veo que hay algunos súper absurdos y pienso que ya los he pillado. Otra ruta para el centro, porque la de fuera está perfecta. Sí, yo creo que la de fuera está centro, bien. A lo mejor
habría que hacer algo con los puentes, porque como hay uno en cada puente y están todos separados. Ya, pero es que es una liada, porque te metes a un puente y ya estás perdiendo tiempo, pues si luego tienes... ¡Que me he quedado cerrado! ¡No vale! ¡Vamos! ¡No vale que me remontes! Me he quedado bugueada con el unicornio, que huele mal. Trampa tramposa, trampa trampita. Asqueroso. Hola. Vale, hola. No, estoy enfadada contigo, de verdad. No me puede ganar esta carrera. Ojalá te quedes enganchado entre las dos cosas estas y no puedas pasar. No, no te quedes enganchado, asqueroso. Oye, ¿cómo das tanto asco? Pregunto. Yo he hecho la vuelta más difícil, tío. No, te odio. Te odio. Te odio. Te odio. No, no cantes. No cantes victoria, ¿eh? Bueno, en verdad sí, cántala porque creo que ya ganó. Cántala porque creo que ya ganó. O sea, no creo que te pille ya con el recorrido. Vale, no te puedo dejar ni uno, ¿eh? Ya que ya, si no me he dejado ninguno, de hecho. ¡Oh, me ganas, Terran! ¡Qué rabia! ¡Hasta luego! ¡Me qué voy rabia! Volando! Bueno, no estáis viendo el mapa porque lo habéis visto en la primera parte del vídeo. Ahora, si queréis verlo, pues tenéis que estar para atrás, ¿no? Y verlo cuando vayáis a hacerlo. Obviamente, ¿no? A ver, venga, go, go. Me has ganado, pero por poco. Sinceramente, me has ganado, pero por poco. Y se hace muy rápido el recorrido. Sinceramente, yo creo que está bastante bien. Dejadme en comentarios si os ha gustado. Y vamos a dejar el vídeo por aquí. Esperemos que os haya gustado un montón. Palabra del día de Rank. Palabra del día. Sí. Increíble palabra, me encanta. Carrera de los huevos. Carrera de los huevos en comentarios. Que dejéis un montón de likes y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Y chao, chao. Adiós. ¡Mua!